Hola, ¿qué tal amigos de Mochileando Ando? Pues aquí estamos Felipe Cruz y Hola, hola. Jorgito Carvajal, ¿cómo Hola, están? mi George, ¿cómo estás? Oye, parecería, Felipe, que estamos en un cuarto oscuro, ¿verdad? Mira, Pues es que mira. de hecho se ve como medio extraño. De hecho, sí se ve como cuarto oscuro de ahí, ¿Tú qué como de un lugar conoces? de ruinas, ¿verdad? Oye, que no te den ideas porque al ratito ya va a haber uno así en la Ciudad Al de rato, no, al México. rato vengo a convertir este, que por cierto no es un cuarto oscuro, fíjense que nada más ni nada menos que estamos dentro. ¿Qué sería aquí? ¿Como una habitación o No, qué no, no, sería no, no. aquí? Son cámaras de cámaras mortuorias, porque estamos dentro de un templo dedicado a la muerte. Exactamente, en Mitla, Oaxaca. Omictlán. Mictlán, Así que se. antes le llamaban así, ¿no? Lugar Exacto. de Lugar de la descanso o lugar de la muerte. o lugar de los muertos, exactamente. O de los Es que muertos. fíjate, Jorgito, que para los mexicanos es bien importante, pues obviamente darle festividad a la vida, pero también festividad a la muerte. Y entonces nosotros Pues nos sí, porque pintamos. a fin de cuentas te vas a morir, Filipa, que Sí, estamos claro, y tronándonos aparte los dedos. la muerte es parte de la vida y es lo único segurito que tenemos absolutamente todo, ricos, pobres, negros, blancos, chaparros, gordos, todos, 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 todos. Entonces, pues Yo nuestros. también me voy a morir. Obviamente, hasta las divas, entonces, pues Ahí imagínense está. Entonces, nada. Entonces, sí, segurito, sí. seguro que Y entonces, fíjense que pues era tan fuerte el fervor y el respeto que se le tenía a la muerte por parte de nuestros antepasados que construyeron este templo dedicado, pues obviamente, al lugar de reposo o al lugar de descanso, sobre todo de los sacerdotes o de las personas con alta jerarquía dentro de la cultura zapoteca. Aunque también aquí había algo de cultura que era la del centro del La país. azteca llegó aquí Sí, pero también. era Náhuatl. Ailana, bueno, Exacto. sí. Y ya posteriormente, pues ya saben, llega la conquista, llegan los españoles y pues hacen aquí su desorden. Que ahorita les vamos a decir el desorden que hicieron, pero qué bonito quedó. Pues sí, La la verdad verdad es es que que sí. también se lo tenemos que agradecer. Es. Cambiaron absolutamente todo esto. Miren que vamos a ir dando la vuelta para que vean, por ejemplo, las paredes que tenemos acá. Miren qué bonito. Sí, Pero exactamente. también los que estaban aquí viviendo primero, la verdad es que también hicieron de las suyas, porque hacían sacrificios con niños, con mujeres, con doncellas. Eso tampoco creo que estaba padre, pero Bueno, es que ahora sabrá como Dios. no, 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 es que ahora como ya estamos, ya somos resultado del mestizaje, ya lo vemos como de un poco desagradable, quizás. No, yo creo que siempre ha sido No, desagradable. no, Que lo veían de no, otra no, 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 manera no, te voy a es decir por otra qué cosa. no, te No, voy a decir por Filip, qué no, no, no. porque las mismas doncellas se ofrecían. Pues sí, porque les hacían creer que con esto iban a ir a dar al cielo, pero ahora que se ofrezcan y verás Bueno, que dejan pero de. en el caso de cuando Yo llega la como doncella conquista. nunca, nunca me ofrecería. No, no, no. Pero por ejemplo, en el caso, te Miren qué digo. bonito está acá atrás de nosotros. Ah, porque ya ves que nos explicaba también nuestro guía de turistas acerca de las grecas que se encuentran acá. Que hay Que no, 18 grecas diferentes, y miren. aparte que no tienen pegamento, sino que Ah, sí. están encimadas una sobre otra, Estas, como. miren, Ajá, están todo encimadas una esto. sobre otra y entonces no Todo esto. necesitan pegamento. Que como los juegos estos, ¿cómo decía que se llaman los Lego? El Lego. Que vas metiendo a presión, A presión una sobre todo está otra. así, no hay pegamento, no hay cemento, no hay nada, miren. Y que Híjole. son 18 diferentes. Dice que 16 son muy fáciles De de localizar. encontrar las diferencias entre una y otra. Miren, acá hay Pero otras. dos no. Pero que dos, bueno, está casi imposible encontrarlas. Así que si las encuentran, Es bingo. tan complicado que hasta el día de turistas dijo, si encuentran las 18, Yo se las compro, le regalamos dijo. una Ay, de botella aquí de venimos, alcohol. miren, ahora en cuatro, saliendo del cuarto oscuro. Fíjate cómo cambian las cosas. En aquellos Sí. tiempos lo usaban para sacrificios y para enterrar a los meros, meros buenos. No, pero Y ahora. ahora yo ya lo quiero para, miren, para cuarto oscuro. No, pues Pues claro, está obvio. tremendo, ¿eh? No, y así vería si no lo llenábamos los fines de semana. Aquí estamos en la parte alta de Alta. la pirámide. Vamos a ir dando la vuelta. Nomás no te voy a decir para abajo, Philip. No, espero que no. Miren qué Y si no, bonito, me miren. levantas para que no me recojas. ¿Cómo se va a ver la Philip rodando? Ay, sí, tú. Entonces, vamos a hacer el recorrido por aquí y vamos a voltear la cámara mientras les vamos platicando un poquito de todo esto para que lo conozcan y vean qué bonito. Esto está muy, muy chiquita la zona arqueológica, pero vale muchísimo la pena que vengan. Cobran 75 pesos la entrada y afuera venden todo tipo de artesanías como este sombrerito divino que me acabo de comprar. Así Y que bueno. agua, y Y venden agua, que agua. ya se andaba deshidratando por andar tomando mezcal. Bueno, vamos a voltear la camarita y vamos a Exacto. recorrer Mitla. Pero acompáñenos, por favor. Esto es Mochileando Ando. Mamá,
Ando. ¿Qué andas haciendo tú? También. Ahí va. Ya ves que nos explicaba en nuestro guía de turistas, Jorgito, que los escalones que ascienden a cualquier templo sagrado, Ya te andas yendo de la época prehispánica, son escalones muy altos y muy angostos. Sí. Son complicados y son difíciles de subir o de bajar. Que lo ideal. Parece pues, que es, venimos en tacones tú. Que lo ideal es hacerlo de ladito. No, de ladito, nunca lo he hecho de ladito. Entonces, miren, ahora les voy a enseñar cómo se ve de frente la pirámide. Ese color rojo que pueden pensar muchos que ya está todo viejo, no, es un color púrpura original. Exacto. Que lo hacían, de hecho, como ahora trabajan todo lo de la seda, con pigmentos, pero hechos naturales, natural. Pero... Muchos pensaban que era de sangre, de ¿verdad? De sangre, ajá. Porque aquí hacían los sacrificios. Oye, Jorgito, vente para acá tantito. Ay, es que te quiero llevar, parece. Es que te quiero llevar al oscurito, mira, ven. Fíjense amigos que yo visité este templo hace como 10 años la primera vez y resulta que en esta parte que les vamos a mostrar ahorita, ¿cuál? ya las cubrieron, ya las taparon. ¿Qué cubrieron? Aquí, esta parte de hecho se ve la marca que ah, está, sí, mira, es, aquí está hay tapada, un parche. Está tapada ahora. Pues resulta que hace aproximadamente 10 años que yo hice el recorrido, había unas escaleras que bajan. ¿Como un túnel? Como un túnel, y te sacan a la parte de atrás. Bueno, pues ahí estaban las cámaras mortuorias, donde estaban las tumbas. Pero dicen que ya estaba un poco peligroso porque probablemente se podía derrumbar. Y entonces lo que sucede es que deciden clausurarlas, ya no permiten entrar. Pero afortunadamente, pues yo por eso se los estoy platicando, porque sí me tocó verlo. Y la verdad es que se veían bien padres. Pero aparte de todo, como están ya en hondo, bueno, si arriba, aquí donde vamos caminando, hace un calorón, que estaremos como a 35 grados centígrados, George. No, menos, Filip, tú siempre sientes más calor. Bueno, es que yo de no por sí... No hace tanto calor, está bien sude. De por sí, yo soy medio fogosón, entonces yo creo que sí, también pero eso... fogoso a lo tarugo, porque ahorita ni te tienes que poner fogoso. No, sí, ¿por qué no? Ahorita ni te funciona. Oye, ¿qué tal? Ay, les platico, ya venía yo ligando. Entonces... Yo también. Ah, bueno, sí, exacto, sí, para que lo vamos a decir. Oye, ¿qué tal la vegetación? Está padre, ¿eh? Porque está es rara, es como desértica. Es desértica totalmente. Pero además está, ¿cómo se dice? Como muy arbolada, muy verde también. Sí. ¿No? Como, ahora, como un desértico verde. Exacto. A diferencia de otros lugares que el desértico es así árido. Árido, café, totalmente. Feo. No, está... Bueno, no feo en todos lados, pero miren, lo que ven ahí al fondo es la iglesia, que era lo que les comentábamos al principio, que es lo que dejaron los españoles, que es lo que vinieron a crear aquí, al lado de las ruinas, hicieron la iglesia, obviamente, para empezar a propagar, pues, la religión católica. Exacto. Pero se ve bien bonita esa iglesia. Oye, Jorgito, pues fíjate, yo ahorita te voy a llevar a un arbolito de una planta o de una semilla. Miren, hay cactus. Que es la semilla por la cual bautizan el nombre del estado como Oaxaca. Porque, ¿cuál es la semilla? Ah, pues el guaje. No sé si ustedes lo conocen. Ay, pero el guaje provoca mucho aire. Sí, muchos gases. Y ya ves que de repente hay personas que son muy sensibles a esas situaciones. Pero el guaje no nada más... qué bonito está todo. Pero el guaje no nada más es el guaje que se come, Jorgito. Sino hay diferentes tipos de guaje. Hay unos que utilizan, por ejemplo, a veces tú vas a tomar mezcal y te sirven el mezcal en una semilla de guaje, pero que es redondita, la cortan por la mitad y hacen platitos totalmente naturales. Uh-huh. Y se ven muy bonitos. Miren, ahí está este arriba el guaje. Este es un árbol. Este es el árbol del guaje. Este es el árbol del guaje y lo que tiene dentro, pues son semillas que se comen, se hacen. Son unos circulitos verdes. Que se hacen. Para que sepan los que no lo conocen. Se hacen. ¿No habrá unas, tirados por ahí? Se hacen. Ahí hay uno tirado, mira. Ah, a ver, vamos a verlo. Ay, pero dicen que no se puede pasar. Deja bueno, pasar nada más es tantito, no es mucho. Nada más vamos a. Ah, no, pero no, ya no tiene nada. Ahí ya se le salió es la vaina. Esta, miren. A ver, vamos a salirnos porque dice que ya estamos en un lugar prohibido. ¿Aquí hay más? Ah, pues hay varios, mira. Es que aquí adentro de esto, ya miren, aquí están las marquitas estas, aquí van las bolitas verdes. Que esas, por lo seco pues ya no. Esas se comen, pero bueno, en otra variedad de esta plantita que es de guaje, les decía yo, bueno, hay hasta estropajos para bañarse que son extraídos del guaje.
como en Oaxaca se da mucha esta planta, mucho este árbol, dijeron pues Guaje, Oaxaca, pues suena bonito, y por eso es que bautizaron el nombre, al estado con el nombre de Guaje. Después de Guaje, primero era Guaje. Guaje de Oaxaca, ajá. O sea, era como decir, vamos a Guaje. Ah, exactamente. Ahora, ¿no? En lugar de decir, vamos a Oaxaca. Y ya después, cuando lo del Benemérito de las Américas, el expresidente fallecido, Benito Juárez, pues ya se le bautizó con el nombre completo de Oaxaca de Juárez. Pero de ahí viene el... Pues oye, mejor puro Oaxaca, ¿para qué le pusieron a Juárez? Pues sí, exactamente, ¿no? Entonces pues ya les mostramos. Miren, aquí es la entrada, que la verdad es que son muy amables los señores de aquí de la entrada. No son como en otros lados que están delatosos, ¿verdad? Ah, sí, todo el tiempo. No, aquí puede salir, entrar y esté muy bien recibido. Luego por eso hasta se van sin pagar. Ajá. ¿Verdad? Bueno, pues acá también está el mercado de artesanías. Mucha Jorgito. Artesanía muy bonita y barata además. Pero ¿sabes no qué? Son abusivos, fíjate no, que eso no, me gusta. No. ¿Y sabes algo? Miren. Estamos todavía, Jorgito, dentro, estamos dentro de la zona arqueológica, no hemos salido de la zona arqueológica. Si tú ves, por ejemplo, ahorita lo que les vamos a mostrar es bien interesante, porque aquí es una prueba total del mestizaje que vivimos en México, la cultura europea española con la cultura mexicana, mezclada. Aquí sí está la unión. Mezclada con zapotecos, mixtecos, náhuatl, o sea, es pues es ya decir, se conjuntaron todos. Sí, claro, pero aquí sí se ve claramente. Sí, y la verdad que sí, sigue conservando el estilo de las ruinas, pero obviamente ya en una construcción. Miren, ahí están las ruinas, ahí sigue habiendo las grecas que nos mencionaron. Pero aquí al ladito pues está lo que decimos de la iglesia, que ya es católica. Y que está construida con las piedras mismas de las pirámides. En la base de las piedras. ¿Eh? Exacto. Y fíjate que lo que nos explicaba también nuestro guía de turistas. Ah, ya te vienes, espérate, ahogando, Filip. Aguanta. También es que el calorón está... No, sabroso. Ya mejor que ni plas. Vámonos, espérame, de aquel lado, espérame, para que espérame, tomar... Espérame tantito. No, y les digo que el Philip, bueno, siempre se anda ahogando. Mírenle, porque les voy a mostrar. Mientras el Philip se repone, les voy a mostrar. Miren qué bonito está. Ahí está la iglesia. Ahí exactamente está la iglesia. Fíjate, Jorgito, que lo que nos explicaba nuestro guía de turistas es que, al igual que en la Ciudad de México, en el Templo Mayor o en Tlatelolco, el templo más grande que existía de Mictlán o de Mitla se encuentra justamente debajo de la iglesia católica que está dedicada al apóstol San Pablo. ¿Ah, entonces, sí? Sí, claro. Entonces, pero obviamente, al ya darse esta mezcla de las dos culturas, o quitas la iglesia para poder rescatar el templo, pero pierdes pues todo el acervo cultural que también mantiene la iglesia católica, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, lo que vas a quitar va a ser la respiración. ¿Tú? No, es que el calor de verdad está... Tú dices que no hace tanto. No hace tanto, Billy. Sí, el calor está tremendo. Así miren, que... hay gente incluso con suétercito. Pues que normal, mira que aquel muchacho bueno, traía. No. Pero es que esa gente que viene con su suétercito, yo creo que viene de dónde. No, pues son turistas. No, del no, Amazonas, miren, yo creo. Ya, y aquí ya siente... está nubladito, no, está ya. Y este filo ahí de exagerar. No, yo creo que esa gente viene del Amazonas y aquí siente frío. Oigan, pero, pues vamos a pero como yo soy de Canadá, aquí, pues imagínate, pues aquí ya siento calor. Y ya todo. Para que dejen de, digo, para terminar este recorrido. Que vale muchísimo la pena, está bien padre, así que bueno. Y aparte, Jorgito, ¿sabes qué? Muchas, o sea, no nada más fue la construcción de la iglesia católica que tomaron piedras de las ruinas de mi clan para la construcción, sino además las casas de la gente que vive aquí, que habita en este pueblo de Mitla, están construidas también con las piedras de estos templos. Pues es que todo es la base esto, ¿sí? A fin de cuentas, estaba más grande y ya han ido aprovechando pues la base que tienen tan fuerte para poder construir sus propios hogares. Exactamente. ¿No? Bueno, vamos a voltear la cámara para que nos vean que sí estamos aquí, seguimos vivos, no que acá se nos está ahogando. No, ya sé. Yo ya rendí. Si vieran que ni siquiera es de subir y bajar, todo está plano y ya se está ahogando aquí. Sí, tienes escaleritas, ¿cómo no? Sí, tienes escaleritas. Pero mira, miren las escaleritas que tiene. Miren.
tiene rampita, afortunadamente. Y hasta rampita. Para las personas que tienen alguna discapacidad y usan silla de ruedas, pues pueden bajar por esta rampita y entonces pues ya no se les complica tanto, ¿no? Pues pero ya va, sí. Voy a voltear la cámara, sí, para que favor. Nos vean, ¿sale? No, mejor déjala así, que vayan viendo. No, que nos vean también. Y que vayan disfrutando del paisaje. Para que vean cómo te estás ahogando. No, déjala así. Voy a voltearla y voy. No. Amigos de Mochileando Ando, pues miren, ya nos estamos despidiendo de Mitla, que está bien bonito el lugar, vale la pena venir. ¿Se avientan qué te gusta, Filip? ¿Una hora, hora y media máximo, hora, no? No, una hora de la... Hora y media de si centro. Quieren andar muy, muy tranquilitos. Ah, ¿en el recorrido? Ajá. Sí, en el recorrido como una hora más o menos. Porque es un lugar chiquito, pero muy padre, ¿eh? Está muy bonito, entonces no es mucho tiempo, pero sí les comento, ¿no? Bien hidrataditos, con agua suficiente para que no tengan que salir así, a mitad de recorrido, zapatitos cómodos, pues ya saben, un sombrerito acá como... Ustedes verán. Y no como yo, que ya vengo todo quemado, pero pues a mí ya no me preocupa. No, pero lo quemado ya estabas. Entonces no pasa nada. Pero sí, vengan preparados para que no batallen. Y si son personas que tienen algún problema del corazón o que alguna dificultad, pues también tómense su tiempo y sus precauciones. Mejor vengan en silla de ruedas. Exactamente. ¿Verdad? Exacto. ¿Para qué batalla? No se estén arriesgando a nada. Y si van a comprar alguna artesanía, ya saben, no regateen, por favor. Porque... No, y aparte está barato. Miren, por ejemplo, este sombrerito que está muy bonito, muy bien hecho, y este cuesta 140 pesos, que son, ¿qué? ¿$7? Siete y cachito. Sí. O sea, realmente son económicos. No está caro. No. Miren, y aquí viene César, nuestro guía, que ya vino a buscarnos. Sí, César, ya viniste por nosotros. Sí, ya viene por ustedes, ¿eh? Nunca nos deja en paz. Ay, recomiéndales César, tu agencia, por favor, ¿dónde la pueden encontrar? Acá les Casco Tours para servirles. Y nos atienden bien, ¿eh? Y hay glu, glu, glu después. Lo único malo es que nos andan correteando. Nos andan buscando. Sí, es lo único que malo. Que nos andan buscando, pero para cobrarnos. Yo creo. Oigan, ya nos vamos. Muchísimas gracias. Esto fue... Mochileando Ando. Desde Mitla, Oaxaca. Gracias. Bye, nos vemos la otra semana. Adiós. Bye, César. Adiós.